Bienvenidos a una nueva edición del trastero aquí en Eurolife Radio. Esta noche vamos a hablar sobre el cartel del Benidorm Life y comparar un poquito la evolución con nuestros hermanos portugueses. Vamos por caminos paralelos o caminos divergentes. Vamos a hablar de ello. Con David Benito, periodista de las tierras de Alebra, aquí en Cataluña, y Rui González, eh, conocido ya de FDC Archive. Soy de esas personas que lo apuestan todo, sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida. Esperando la canción. Soy de esas personas que lo pierden todo, que van andando solas, callando y no saben cómo, sanando las heridas de mi corazón, aprendiendo a calmarme la emoción, destrozando la salida para ver que no es real. Que no surjan los problemas cuando cae la ciudad. Que no sigan las luces. Que no sigan las luces. Ven volte cerca de la puerta. Que quiero compartir contigo todas mis rarezas. Ven ven y acércame la oreja. Que quiero susurrarte a mis secretos. Si me dejas, quiero que me creas, que tengas en cuenta. Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi nevera. Llevo en mi bolsillo mil billetes, solo sueños donde me voy muchas veces. Destrozando la salida como si fuera un animal, que no surjan los problemas y lloremos de verdad. Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. contigo rozando esa puerta para no volver a entrar. Hemos escuchado a Alfred García con que nos sigan las luces, una canción con la que participó en esa preselección de OT 2017, aunque luego acabó yendo a Portugal con su archiconocida y amada Amaya, con la canción que todos sabemos y con todo lo que pasó. Después que ya hemos hablado más de una vez y que todo conocéis. Bueno, vamos a hablar con David Benito, periodista catalán. Buenas noches, David. Muy buenas noches. Un placer estar aquí. Y un viejo conocido también, de los siguientes del Trastero y de Eurolife Radio, Rui González, desde Portugal. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. FDC Archive, siempre os recomendamos que sigáis esta cuenta, que sigue la actualidad del Festival La calzao Bueno, vamos a hablar un poquito del cartel. Ya hemos, a, a estas alturas ya de la vida, a no sé que os hayáis despertado del coma hace unos minutos, ya sabéis los 18 participantes de este Benidorm Fest 2023. Pero bueno, vamos a comentar un poquito el cartel, las sensaciones, vuestros favoritos, vuestros menos favoritos. Uh, David, ¿qué te parece este cartel del Benidorm Fest 2023? En general, al principio, cuando vi este cartel, un poco desilusionado, ¿eh? desilusionado porque eh, creo que todos teníamos la expectativa muy alta, todos pensamos que tendríamos un gran nombre, al menos, no ha sido así. Pero es verdad que un poco conociendo más a los artistas, escuchando un poco de lo que tienen, me parece que son artistas alternativos y que pueden encajar muy bien y hacer una muy buena propuesta. Uh -huh. ¿Algún nombre que te llame especialmente la atención? A falta conocer las canciones, que es un poco el mantra. Falta escuchar las sí. canciones. Sí. Falta escuchar las canciones. Pero bueno, eh, estos artistas ya tienen material publicado y de lo que tienes escuchado y de lo que conocías antes, pues ¿cuál te llama más la atención? Mira, yo creo que podríamos dar muy bien la nota con Sharon haciendo una gran canción al estilo cabaret, me la imagino en el escenario, que creo que puede hacerlo muy bien. Además, yo creo que es un artista con muchas tablas, que creo que además podría encajar muy bien con el perfil que, que puede acabar gustando en toda Europa. Así que mi artista favorita es ella, pero también eh, Alice Wonder, que con su voz me transmite un montón y creo que también puede hacer vibrar el, el festival. Uh -huh. eh, Rui, desde Portugal, eh, ¿qué te parece este cartel, Benidorm Fest 2023? Me parece el típico meme de Inés Brasil, que está dentro de un coche y dice así, ¿quién es ella? Para las personas de fuera de España y que no sigan mucho Eurovisión, solo conocen los ex triunfitos porque RTV los quiso meter en las preys de, la, de OT. Uh -huh. por, por lo resto, no sé, no conozco nada. Uh -huh. bueno. Si sí, te sirve de consuelo, aquí la mayoría tampoco, uh, así de primeras, no sabíamos quiénes eran, o sea que tampoco... Eh, es, es, es algo que ha llamado la atención, ¿no? David Ruiz, y una de las críticas que, que ha habido es, sobre todo, se venía fraguando, ¿no? Sobre todo con este miedo que tenía Radio Televisión Española con las filtraciones, cambiando sí. la presentación de día de un día para el otro, que si sí, ahora sí, que si sí, no, jugando al, al despiste, pues... Coño, hacía pensar, bueno, habrá una bomba y tendrán miedo de que de que se filtre. Claro, luego vimos la presentación de Inés Armand ahí en, en la 1 en la y bueno, pues tampoco había para tanto. Yo, yo creo que, al contrario de que lo, lo que pueda pensar la gente, Radio y Televisión Española lo ha hecho muy bien, ha gestionado muy bien. Todo el tema de los nombres, porque al final yo creo que la exclusiva tenía que ser suya. Y a pesar de que no hay ningún nombre muy potente a priori, o ya no quiero decir potente, quiero decir conocido, aunque no haya nombres conocidos, yo creo que lo ha gestionado muy bien. Ha hecho algo increíble: que gente esté pendiente todo el rato de la televisión española, de la principal cadena eh, pública en España. Y, y creo que en el sentido de marketing lo están gestionando muy bien. O sea que. Felicidades para mí, cómo está gestionando todo esto Radio Televisión Española. Perdona, eh, perdona sí, David. Adelante, Rui, adelante. Perdona David, yo sé que, es, que eres periodista, pero yo, en mi humilde opinión, pienso sí. totalmente el contrario. Radio sí. Televisión Española hecho una cagada monumental en términos de de cómo presentarlo. Los artistas y, y todo este mamoneo de... Es hoy, es mañana, es antes de MAPI, es después, es el sábado... Va, yo, yo creo que la, pues la locura que se vivió en redes sociales... Sirvió para que todo el mundo estuviera muy atento a ese día... A lo que podría pasar... Yo pienso lo contrario, pero bueno... Que, que al final yo creo que es lo de menos... Mmm, Evidentemente yo creo que tiene que aprender un montón el Benidorm Fest y, y cómo se gestiona todo eso porque es el segundo año, así que yo creo que van a mejorar todo lo de la comunicación. ¿eh? Pero RTV no tiene dos años, RTVE tiene, no. claro, y, ten, y tenía que tener gente competente para decir la hora es esta, con estos presentadores y pum. Eso Porque el es... resultado al final se ha visto: 4% de cero. ¡Nosa! ¡Wow! ¡Qué número estrondoso! Rui, eso en Portugal, eh, la RTP lo suele gestionar mejor, el tema de las fechas. Eh, en unos días, en unas semanas, conoceremos los compositores. Eh, el día que se anuncian las canciones, ellos dicen: un día, incluso una hora, se vuelca todo. Y no andan con este juego de fechas normalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Te puedo decir que normal... Sí, el calendario es lo mismo que el año pasado, pero con la noticia de hoy me has colocado un poco, porque hoy se ha salido la noticia que es Carolina Deslandes que va a componer la canción del, del Junior y que la canción del Junior saldrá día 7. Por lo tanto... en la... de noviembre, ¿no? Sí, sí. Por, por lo tanto... Yo creía que en la próxima semana saldrían a la calle los nombres de los compositores, como el año pasado, porque las canciones de la libre submisión se van a escoger día 31. 31 es la fecha para que los compositores invitados presenten el primer draft de sus canciones y RTP dice a quien fue seleccionado. Quién es y después presenta a todos y después en enero en la primera segunda en la segunda tercera semana de, de enero hace una rueda de prensa invita a la prensa y presenta los nombres y hace unos live en, face, en Facebook en Instagram para mostrar a la gente podría ser que aprovecharan la presentación de la canción el día 7 para comunicar el nombre de los compositores no, porque yo creo que RTP tiene las cosas muy bien eh, distintas. El que es el Jazz y Festival de Cansao es otra cosa. No lo quieren mezclar. Bueno. No. Pues eh, yo os, yo os comentamos. Por cierto, estará Alfred, que participó en sí. en, Cuba, en 2018 junto a Maya. Eh, una experiencia traumática. Tanto para ellos como para la propia RTP, esta delegación española con Tinel Rubira, que si la pirotecnia por arriba, pirotecnia que si no, que si sí, si, peleado con los realizadores eh, portugueses. Bueno, veremos si a lo mejor repite experiencia eurovisiva, pero ¿qué recuerdo guardas tú de la representación española de aquel 2018? Yo eh, con Alfred mmm, estoy encantado, a pesar de, de los comentarios que he hecho, que hay por Twitter, eh, es un gran defensor del Festival de Eurovisión, por lo tanto yo creo que se toma este trabajo muy en serio, además era un enamorado de Salvador, eh, y la propuesta que hacía en solitario, la que nos iban las luces, que escuchábamos antes, para mí era una gran canción que hubiese en su tiempo mm, sido un éxito mm, en, en Eurovisión, por lo tanto yo creo que su trabajo puede ser muy bueno. Uh -huh. Eh, Rui, tú que como portugués eh, te sientes ultrajado también por el comportamiento de la delegación española en Lisboa. No, es, 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 es lo más fácil poner toda la culpa en la, la cadena que, que organiza, es lo más fácil. A pesar de la, que la culpa pueda ser tuya, es lo más fácil. Pero yo veo la, la organización de Portugal y, el, y la comparo con Tel Aviv, que fue el desastre que fue y con Turín, que fue otro sí. desastre. Y a pesar de no tener una pantalla LED en el escenario, que es la, la máxima cosa que pueden los eurofans sí. a, a, contra el escenario de Portugal, Portugal organizó muy bien Eurovisión y punto. ¿Sí? Más allá de la pirotecnia que no hubo. Le preguntamos a Nuno Golopin sobre el tema. Y sí, eh, estas desavenencias entre la delegación española y la RTP tuvieron algo que ver con el segundo puesto que nos eh, que nos dieron de actuación. Ya se sabéis todos que el segundo puesto es maldito, o sea, es eh, nadie lo sí. quiere. Y justo la televisión portuguesa y, y bueno, los eh, productores del festival nos encasquetaron ese segundo puesto. Le preguntamos a Nuno Galopín y automáticamente antes de acabar de la pregunta os dijo ay no sé no sé no sé eh, Rui como portugués tú crees que tuvo algo que ver ese segundo puesto no fue casual fue casual por la canción que habéis enviado y por la, la inexistente puesta en escena y por las palabras que tuvo la delegación para la RTP tal vez como oh. con, con... Como también, sí, cost... no. <laughs> Como también bien decir no, no, tal vez, tal vez sí, tal vez no. Tal vez no. Eso es muy portugués también, sí, sí. Eh, decías, David. Yo, yo, yo creo que sí, que evidentemente eh, este número 2 eh, fue un castigo para la delegación española totalmente. O sea, eh, los organizadores siempre juegan con eso a su favor. Lo vimos también el año pasado en Turín. Eh, Sería evidente y ya, ya no es un tema de cómo puede fu funcionar mejor, fluir o no, el festival, que también, que también, evidentemente, hay parte de eso, pero los países juegan con eso para subir o bajar a algunos países. Sí, t -t totalmente de acuerdo, ¿no? Y más cuando es algo que, que escoció y que, en fin, ¿no? Tenemos constancia de ello además, ¿no? Y parecía que este último año mmm, se había firmado la paz entre RTVE y la RTP, ¿no? Aquello con llevar a Chanel, ahí al Festival de la Cansado. Por cierto, sí. uh, Maru no ha pisado todavía ningún plato de televisión española. A ver si la, esta paz se rompe, eh, Rui. Por lo bien de Maro, en... Uh... Ainda, ven que que ella no ha pisado los platos de radio no, televisión no, no, española. No, no, no. televisión española no ¿Te ha devuelto la invitación todavía. Claro, porque televisión española tiene cuántos programas de música? Menos tres. ¿no? Pero puede ir al programa de la tarde, al programa de la mañana a cantar. Claro, claro que sí, claro que sí. Uh -huh. no, lo lo vamos a ver. Yo, yo creo que puede ser invitada uh -huh. en, el, en las semifinales de, Benidorm. del Benidorm Fest. Yo creo que puede estar invitada y además yo lo quiero porque a mí me encantó la, la propuesta del de año pasado mal, de Portugal. Eh. Total, totalmente. Eh, mmm, la actuación aquella me dejó. ¿Sabes aquellas actuaciones que no puedes parar de mirar? Uh -huh. Y mira que la apuesta en escena era súper sencilla, ¿eh? pero no hacía falta nada más. No hacía oh, falta no. nada más. No, no, es que ponías algo más y si los tropeabas. O sea, sí Y además eh, yo creo que acertaron eh, poniéndolas en círculo quedaba más íntimo mm. quedaba como una canción cantada en, en el bosque nunca más, era como todo muy además eso eh, todo muy íntimo la iluminación y fue, creo que fue un acierto total y ahí están los resultados ¿eh? ese top 10, sí, sí. ese noveno lugar para es que parecía que cantaban para ellas pero en realidad estaban cantando para todo el mundo o sea para cada uno individualmente y eso fue fantástico pues y ojalá y se miraban las caras de ellas que estaban cantando sí. unas para las otras se sí, miraban sí. se reían se estaban, estaban a curtir un momento sí, se sí. estaban disfrutando distancia? sí sí, sí. sí, sí. Eh, eh, totalmente de acuerdo pues ojalá esto que dice David eh, tengan ese detalle en televisión española y le inviten y que sea en una semifinal pues con, igual que vino Salvador Sobral el año pasado que fue uno de los momentos más destacados pues a ver si Maru Visita Benidorm, ojalá, y hacemos un llamamiento a Meg para, para que la llame. Totalmente, sobre, totalmente. Sobre el cartel, un nombre que también me ha llamado mucho la atención, para positivo, y que creo que eh, es un poco el estilo que a Nuno le podría gustar para el Festival La Cansao, es Carmento, la manchega. Con esta música. Mezclando folclore manchego con ritmos más actuales que a mí me gusta mucho y creo que puede traer algo muy, muy, muy potente a Benidorm. David. Totalmente. Eh, yo creo que el Benidorm Fest, de, estas dos ediciones, ha demostrado que el producto nacional, que no es siempre lo mismo, hay muchos territorios, España plurinacional... Eh, a, a, a lo mejor aquí me meto un montón no, de gente, no, no, mucha no, no, gente pero pero total para mí, para, para pa, para mí eh, en esta España plurinacional donde tenemos una variedad de música increíble es una oportunidad para conocer cosas que yo por ejemplo no conocía no conocía este estilo de música y ahora escuchando me ha sorprendido y quiero escuchar más de, de esa persona yo creo que es un, una gran oportunidad al menos para nosotros mismos, para que disfrutemos nosotros mismos. Exacto. Rui, no sé si conoces a Carmento, pero como comenta David, son esos artistas que no son primera línea comercial, no lo, no lo es, pero no, tampoco es nada malo no serlo, y que, que son esas propuestas, al igual que el Festival de Canchao, que dices, bueno, tiene complicado ganar el festival, pero hoy es un gusto conocer a esta artista y conocer su música. A mí, por ejemplo, me pasó con Surma. Era una propuesta totalmente diferente, una propuesta que era prácticamente imposible que ganara, pero que, hostia, qué gozada conocerla y a raíz de ahí, pues, ir escuchando más música suya, Ruiz. Pero Carmento y Surma son dos polos de la música completamente distintos Sí, sí, no, Surma es electrónica pura y dura, Carmento es, como hemos dicho, música de raíz manchega. Pop, pero que, que son artistas que, como te comento, que no son primera línea, pero que es un gusto conocerlas. Sí, claro, pero el problema de, mes, de las mezclas puede salir un Conan Osiris, por ejemplo, de la vida. Mm. También también mezclaba el tradicional portugués con ritmos más modernos, fue a Eurovisión y corrió como corrió. Bueno, pero ganó el Festival de la al menos. Sí, claro, pero... Carmento, ojalá, personalmente es mi apuesta de este año, ojalá pueda hacer un buen papel en, 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 en Benidorm. ¿eh? Falta ver eh, si el, eh, con la votación del jurado, el público, el demoscópico, si consigue eh, romper un poquito mmm, la maldición del año pasado, de decir, ostras, hay propuestas interesantes, diferentes, y luego... Lugana... Lo más comercial, lo más festivalero. Veremos si, al igual que Festival de la gane gana una propuesta diferente. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Y adem además, yo creo que España no está preparada para eso porque hoy leía tweets donde eh, las chanchungueiras eh, felicitaban a todos los 18 eh, por haber sido seleccionados en gallego, evidentemente, y fueron criticados por hablar en gallego. Ah. Yo creo que hay gran parte de este país que no está preparada para que algo eh, muy propio de un territorio mmm, salga como representante de España. Igual que bueno, nunca, creo manchega, que nunca vamos a escuchar una canción en catalán. Al ser manchega, un poquito, eh, que sea canción con influencias de folk, pero no tiene esa cuestión del idioma, ¿no? Eh, quizás no sea tan traumático para ciertos sectores no sé, más sí. reaccionarios, pero... Eh, pero sí, sí, veremos a ver qué pasa. Uh, Rui, eh, la evolución musical del Festival de la Cansao y, y el Dorm Fest, eh, ¿cómo valoras eh, este cartel? Vemos que hay variedad, vemos que hay diferentes tipos de música. ¿Qué, qué te parece? Lo, yo, lo que yo pienso es que el Festival de la Cansao está, está evolucionando desde 2017 hasta ahora. Tiene más variedad que antes, tiene mejores nombres que antes, tiene mejores, mejores canciones que antes. Y yo quiero que siga así. Y tiene, quiero... tiene una evolución ascendente el Festival de la Cancha. Sí, sí, claro que visto? sí. Uh -huh. Claro que sí. Veremos lo que pasa en Benidorm porque viendo este cartel. Musicalmente cosas interesantes, pero falta un nombre, falta un nombre ahí. Y lo que decía David, no sé, Rui, tú como portugués no tienes estos problemas de, de disputas por idiomas dentro del mismo estado, porque bueno, todos habláis portugués, menos en un sitio que hablan... Eh, mirandés. A, mirandés, pero bueno, no, no es tan complicado como aquí. Por ejemplo, mira, hay un grupo, Siderland, un grupo pop catalán que va a cantar en catalán, las Tashungueiras el, el año pasado en gallego, y como comenta David, hay sectores del público, público eurofán además, que teóricamente es un, gente que tiene pues creencia por los idiomas y la cultura, pues que critica este tipo de propuestas en otros idiomas del Estado español. Pero yo, yo no diría que el mayor prejuicio será de la gente, pero sí del jurado. Porque el sí, jurado Puede ser. porque al final de las cuentas el jurado es que van que va a decidir. Tiene más peso en la votación en, y en, en caso de empate son ellos que deciden. Por lo tanto mm. lo vimos un poco con chanchungueiras, yo creo esto. Al final eh, la gente en general, yo sí que vi mucho fandom con chanchungueiras, y, y quien no estaba muy a, a, a ese barco era el mismo jurado. Yo creo que con el catalán va a pasar lo mismo. Con el grupo catalán, no creo que vayamos a, a tener ahora mismo, tal como está la situación política en España, un grupo catalán representando eh, el festival. Un grupo catalán que hable, que cante en catalán. Yo, mm. eh, sí, eh, por ejemplo, a Rigoberta, que son, son catalanes, pero. Sí, en este año tenemos cuatro, cuatro grupos catalanes o cuatro artistas catalanes, creo. Sí, eh, cuatro. Sharon. Alfred, eh, sí, y el, y el grupo este que estábamos comentando ahora, Siderland. Bueno, Alfred canta en catalán también. Cuidado que no nos dé la sorpresa porque todavía no lo sabemos. Imagínate que Un cincuenta, cincuenta, cincuenta. Una, 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 una canción en catalán. No lo creo, no lo creo. Ir <laughs> a asegurar el tiro, ¿no? A lo mejor. Yo creo que sí. Bueno, eh, comentábamos también el tema de triunfitos. Está Alfred, está Famos también, el ganador de... Que es ganador, no lo olvidemos, que es ganador de, de OT, el año que fue Mickey, si no me equivoco. Um, sí. sí. ¿Qué os parece que hayan estos triunfitos por ahí dando vueltas? Yo bueno, creo que han intentado ejemplo, colar... En, en el Festival de la Casa, por ejemplo. No de OT, porque ahí no existe OT, sino de, de The Voice, pues vemos que hay artistas que, que sí, que están en The Voice y han Estado, han sido jueces. ¿Qué os parece yo, esta yo, mezcla del festival con los talents? Yo creo que nos han intentado colar, obviamente, que puedo estar de acuerdo o no, porque yo creo que Agoney también, por ejemplo, podría Agunei, también, Agunei. Un, 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 un papel muy bueno, pero yo creo que están colados y además, eh, si nos fijamos en el caso concreto de Famous, Sí. Eh, detrás de, 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 de él está Leroy Sánchez mm. eh, aquí sospecho que hay una mano detrás, como hemos visto que eh, Leroy Sánchez está muy detrás de, va, muchas hay de las más propuestas de una mano, españolas hay más de una mano y el año pasado funcionó muy bien con Chanel pero recordemos que también estaba detrás de Blas Canto y el propio Leroy también sí sí, sí. Uh, Rui, ¿qué te parece todo esto de los triunfitos, Leroy? ¿Crees que Leroy sería muy cantoso que vuelva a, a ganar una canción de Leroy? No. Pero pues lo, que, lo que, lo que, lo que no es cantoso en televisión española. Sí. Sí, 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 totalmente. Lo que no es. Pero sería prácticamente un tiro de gracia para enorme, ¿eh? o sea, bueno, el año pasado sí es verdad. La canción, personalmente, esto es opinión personal como la de todos, ¿sí? Puedes hablar con total libertad y lo sabéis. La victoria de Chanel a mí me, de, me defraudó un poco porque es, ella es una bomba, ella es fantástica, ella es una, una máquina total, pero la canción, ostras, no me acaba a mí de parecer nada del otro mundo. Luego, sí, claro, con el baile, la, la tal, pues queda un conjunto, un pack, que es también, igual que este año, el mantra es, eh, bueno, hasta que no escuchemos las canciones, pues no digamos nada. Bueno, El año pasado, mantra era el pack, el pack, el pack. El pack más completo era el de Chanel, Leroy Sánchez y compañía. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis esto? ¿Creéis que realmente sería un tiro de gracia para el festival, una nueva victoria del héroe? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De, depende, bueno, depende. Como siempre, hay que, hay que esperar, porque. Si hace un buen resultado después en Eurovisión eh, será bendito Leroy, pero si hace un mal resultado será maldito Leroy. O sea que todo es dependerá como Xavi, del resultado. Es como Xavi. Claro, claro, eso dependerá de, del resultado final. Uh -huh. Personalmente, yo ya estoy viendo intenciones de que o Famous o José Otero, que también está detrás Leroy, van a poder colarnos. Ese, ese show. José Otero, y sobre veremos. todo. ¿eh? Se habla sí. que puede presentar un pack, como el año pasado, un pack de canción sí. más puesta en escena eh, que pueda llamar la atención del público y sobre todo del jurado. A mí, personalmente, no me gusta José Otero. Pues, ¿qué pasa? Tú, Rui, ¿cómo lo ves? José Otero, no sé si lo conoces y, y el héroe ¿Crees que... Con, conozco el Héroe por, por todas las canciones que tiene, las canciones de Blast, Chanel, tarara, tarara. Y sinceramente, diciendo la verdad, no creo que el mérito del tercer puesto de Chanel sea del Héroe. No, totalmente. El pack, ¿no? Que No, no fue la canción que quedó tercera. Fue el espectáculo. Podéis Pero poner otra canción. Pack, claro. Y yo estoy excluyendo la canción. Puedes poner otra canción de fondo que quedaré igual. Sí, sí. Mad el, show, el show, el <laughs> show, el show y el papel que hizo eh, en, en toda, o sea, Chanel fue fantástica durante todo lo que duró el festival porque um, era querida. Todas las cámaras querían eh, todo el rato reportajes con ella porque estaba dando mucha luz. Yo creo que eh, parte de eso también el tercer puesto se debe un poco a eso, porque tenía una, un carisma muy bueno Chanel. Sí, sí. C cosa que Blas cantó creo que caía un poco mal, tengo entendido. Bueno, caía, caía mal él, caía mal la puesta la luna hinchable de 340 sí. euros. Eh, fue un despropósito total. Pero Y aquí se ha demostrado, igual que pasó con Portugal en 2017 de este discurso que tiene la televisión española de que Eurovisión no interesa, de que nos tienen manía, de que no se sé, da igual lo que enviemos, que vamos a quedar mal. Oye, mira, en 2017 ganó Portugal, que era un país que a lo largo de su historia, grandiosas canciones quedaron mal calificadas. España con canciones pésimas, pues quedó mal, pero Portugal ganó y España el año pasado con Chanel, pues oye, pues quedamos en un tercer lugar. Eh, y, y se ha demostrado que si tú envías una buena canción, aunque no sea tan una canción tan excelsa, pero con una puesta en escena profesional, tiene resultados en Eurovisión. Y que los resultados hubiesen sido mejores también, yo creo. También hubo polémicas. Eh, el hate que había desde Italia, por ejemplo, eh, el año pasado. Sí, 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 mm, sí. Yo creo que hubo malos resultados a pesar de, de, de lo bien que quedó Chanel. Pero si la convivencia con otros países hubiese sido mejor, los resultados también hubiesen sido todavía mejores. Después también eh, aquella cosa que no terminamos de entender de algunos países con las votaciones y los puntos que no terminaron de encajar estas puntuaciones. Sí, no bueno, sé, yo todavía me quedo un poco con la sospecha. La de siete países por porque por los chancholeros que habían. Uh, y que, que bueno, no fue transparente del todo eso bueno la web tiene un sistema de ponderación y tal para recrear estos estos votos que bueno unos fueron para Reino Unido y otros fueron para España se repartió bastante eh, Ruiz, cómo ves esto cómo ves esto que estamos comentando de oye Portugal un país maltratado en Eurovisión España un país también con una pésima trayectoria y que cuando enviamos cosas potables se reconoce. Sí, no, pero... no existe esta maldición no por ser un país ya no compitas. Pero hay una diferencia muy grande. Portugal no es un, no hace parte de Big Five. Portugal tiene que pasar por una semifinal y tiene que demostrar en una semifinal que tiene calidad para pasar a la final. Pero y ganasteis. sí, claro. Y, y... Maru, y Maru este año pues se marcó un top 10 y de Black Mamba casi otro. El Black Mamba también muy muy reconocidos y con que gustó mucho la puesta en escena sobre todo, ¿sí? Una puesta en escena, por cierto, que es recurrente aquí en el trastero y tal, que no hizo falta gastarse demasiado dinero por parte de la RTP ni contratar un escenógrafo de no sé dónde ni nada, ¿verdad? No, todo todo hecho por la te televisión neerlandesa y por Daniel, que es la persona que ahora hace las puestas en escena la parte de cámaras y de, y de efectos. Daniel, el, el apellido. Uh, no, te, no te sé decir ahora porque no me recuerdo, pero creo que es Díaz. Realizador de RTP, ¿no? Sí. Uh -huh. eso, eso es importante también, David, ¿no? Y una de las diferencias respecto a Portugal eh, es esto, ¿no? Como la RTP... Prácticamente es todo cosecha propia y no hace falta gastarse 300.000 euros por ahí para que nos haga una puesta en escena como con Manuel Navarro. Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que aprender de, de muchos, ¿eh? de nuestros vecinos en general, porque yo sí que realmente creo que España no se estaba tomando en serio el Festival de Eurovisión, a pesar de gastarse muchos mucho dinero. Yo creo que estamos intentando haciendo, hacer las cosas mejor y veremos cómo evoluciona, pero yo creo que también aquí hay, no sé, a lo mejor también me tiro mucha gente encima, pero hay falta de buenos profesionales que estén dispuestos a trabajar por ello. No, no digo que no haya, ¿eh? sino que hay pocos dispuestos a ese proyecto que a gran parte de la población no termina de ilusionar. Cierto, cierto, totalmente. Eh, bueno, vamos a ver, ya estamos reflexionando sobre Venidor Fest. Falta conocer las canciones, como, como dice Meg, pero sí, confías, yo, confías yo pensaba... en este formato, ¿no? De Venidor, de cara al futuro. Sí, sí, pero yo creo que tendrían que analizar un poco también quiénes son esos candidatos. Porque no mmm... Vale, que el festival no tiene. El tampoco tiene que estar mezclado con política, pero yo creo que sí que al final un no representante. Política, ¿eh, David? Exacto. Y al final un representante para y para español. Es un defensor de que Eurovisión es política. Y lo hemos visto a lo largo de estos sesenta y pico años. Y Portugal, sobre todo. Canciones de, en la etapa final de la dictadura o antes con eh, esa desfollada de Simón de Oliveira. Es política Eurovisión. Totalmente. Y. y y creo precisamente que no puede haber en la lista de candidatos una persona en concreto, ya lo digo aquí, Aritz, un TikToker que está allí solo por los millones de seguidores y por intentar imitar, que creo que también a España le pasa eso, que intenta imitar cosas que han funcionado en otros años en el Festival de Eurovisión, ha intentado llevar un TikToker como fue el caso de, del Reino Unido. Y este señor es una persona que, por ejemplo, eh, compara el, el machismo con el feminismo. Eh, por ¿no? el mismo, ni pues, eh... pone al mismo nivel. Estas dos cosas. Que una de dos, o no tiene muchas luces en la cabeza, o es que realmente eh, su ideología es un poco rancia. Vamos a decirlo así. Y, rancia, ¿no? y que no, y que justamente Eurovisión son valores de esto, de, de, de igualdad y de y de todas estas cosas no que se contraponen lo que tú comentas, eh, eh, Rui, eh, lo que comenta David, no sé si lo conocías, crees que vale la pena mmm, porque un artista, un TikToker, mejor dicho, más que artista, que un TikToker porque tenga muchos seguidores, se eje de lado su discurso porque también son influyen mucho sobre todo en la gente joven. Sí, pero él no es el único, La Twin Melody también. También, y también, también. Y también. Y también dicen cosas de: si no acreditas en Dios, sigue eh, inferior. Desliza. Eh, desliza. Sí. Eh, es, es complicado. <laughs> es un tema complicado. Y no sé hasta qué punto, todos sabemos que Meg María Izaguirre, tiene una ideología conservadora, tirando a muy conservadora. No sé hasta qué punto eh, mete mano en, en esto para no creo que para inculcar estos valores, pero quizás otra persona no lo hubiera pasado por alto. Bueno, tú y pero, y... por ejemplo, el año pasado fue algo para mí totalmente diferente porque la candidatura española sí que representaba muy bien los, valo los valores de la igualdad uh -huh. y, sobre todo, de parte del fandom. Eh, no olvidemos que parte del fandom de eurovisión forma parte del, de, del colectivo lgtb. Y lo representó súper bien eh, Chanel con todo ese elenco, porque Chanel no era solo ella, ¿eh? era todo el equipo de baile que brillaba, por ejemplo, vimos esta eh, alfombra azul con esos vestidos donde ellos llevaban complementos tradicionalmente que llevan mujeres y viceversa, o sea tenían un discurso muy bien montado Y, y, espero... y en el festival, ¿eh? porque en sí. el caso de Rigoberta y otros temas, Raiden también con una canción con, con una letra también política, pero en este uh -huh. caso en un sentido contrario al de que estamos hablando. Y era un, 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 fue un festival de unos valores muy, muy progresistas, que estos dos artistas por lo menos nos hacen temer que nos quieran colar eh, pues esto, unos discursos y unos de estos que no que no coinciden con, con lo que es el espíritu de Eurovisión. Eh, Ruiz, tú como portugués y con la trayectoria que tiene el Festival de Acanchado en este sentido, ¿cómo lo ves esto? Veo que lo, vean, los, los han puesto los dos solo por los followers. Totalmente. Pero que si no... O sea, ¿tú crees que aquí la ideología de María Guerre que perdemos, es simpatizante de la ultraderecha, podemos decirlo abiertamente, ha publicado libros <laughs> contra el actual presidente del gobierno y, y todos sabemos, o sea, no es ningún secreto, ella no se esconde. ¿Crees que tiene algo que ver, y que, que, ¿Que ella puede meter mano ¿Mm? en ese sentido? No, en términos de ideología, yo creo que no, porque sería muy cantado. Pero que pone estos dos artistas solo por cosas de sus seguidores en TikTok o en Instagram. Es claro, como agua. Y es una tendencia que no solo de aquí, sino a nivel internacional, eh, con eh, resultados desiguales. Recuerdo, ¿usted cómo se llamaba? El alemán este, el de la mano. <laughs> el, el, sí, de el, sí, el, acuerdo. Hendrik. Hendrik, el palazo sí. este que, que, en fin, ahí, ahí se quedó, ¿no? Y es una tendencia que estamos viendo tanto en Eurovisión como en la televisión en general, que... Ya no, fuera del ámbito eurovisivo, en programas, cuando se buscan tertulianos, colaboradores, más que otra cosa se miran que son influencers en, en redes sociales. Y es algo que creo que es bastante peligroso. Bueno, es muy, pues, muy peligroso. Sí. Es uh -huh. muy peligroso porque, además, mmm, hay que ver cómo, cómo cantar en directo a estas personas, porque, vale, tienen videoclips. Bueno, el, el Aritz... Intentado buscar bastante y los únicos vídeos que tiene es en TikTok cantando. Y personalmente no, no me gusta. Las Twins Vero dice que tienen algún videoclip con un autotune que la flipas. que Eso no que puede el año ir pasado a un, un directo con Luna aquí con el autotune. Correcto, veremos este año si cambian la normativa y si lo permiten. No, no Pero permiten, no, no permiten. No. Pero Las reglas no. no lo permiten. En principio, no sería posible. Así que veremos qué pasa. Pero también en las redes de Beninorfes se las meten por el forro, por, por lo tanto. Ah, bueno, es, es otro clásico. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa. Va, va, va a ir cerrando Rui. Vamos cerrando este programa, este repaso a lo que creemos que va a pasar, porque todavía no tenemos muchos datos. Oye, eh, sobre el Festival de Canso 2023. Oye, ¿qué, ¿qué se cuece? ¿Qué se rumorea por Portugal? Nombres, nombres. Dame, dame nombres. No te puedo dar nombres porque no lo sé. ¿No hay puedo... rumores en Portugal? Puedo... No, 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 no acostumbraba aquí, a ver nombres. Aquí, aquí, macho, aquí, vamos, esto es filtraciones, rumores. No te se de puedo... nada. Te... No, te puedo decir quién yo quería que fuese, por ejemplo. Claro, bueno, pues dinos quién quieres que vaya, a ver si aciertas. Ah, Ana Mora Hombre, eh, eh, es que claro, es que vamos a decir unos nombres. Ana Moura, hombre, yo también la quiero Ana Moura. Sí. Pedro Mafama. Hombre, claro, Pedro Mafama. El año pasado lo hablamos. Pedro Mafama, fama, claro, claro. Ana Bacallao, ¿me vas a decir también? No. Ana Bacallao, <laughs> no. ¿No te gustaría Ana Bacallao? Eh, sí, tal vez. Sí, eh, sí, hombre, sí, Ana Bacallao. No, 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 es un, mal nombre, principalmente. se una de Olinda? ¿Que se una de Olinda para el festival? ¿Sí es posible? ¿O está muy peleada con los primos? No lo sé, no lo sé Pero yo creo que este año Tal vez veamos a alguno de los jurados del año pasado Como, como, como compositores Tal vez Elisa Tal vez Pitazuk Como el DJ de la vez Sí Tal vez Tal vez sí, tal vez no Pero, hombre, pero Hostia, Pedro más ha un puntazo, ¿eh? Sí, seré, sería otra mezcla del tradicional con el moderno. Parción Conan, no tan extremo como Hardcore, no tan hardcore. No, no, por eso, por eso, por eso digo. Tú, David, sobre Portugal, ¿tienes algún nombre que...? No, la, la verdad es que no, no tengo ningún nombre. Prefiero que me sorprendan, pero yo sí quería hacer una pregunta, porque eh, hemos hablado de esto, de las filtraciones eh, en el caso de España. Uh -huh. En Portugal mmm, pasa lo mismo. Es que tengo la sensación que eh, los tuiteros españoles son los que hunden ellos mismos el festival, en competiciones entre unos mismos, luego cuando un país vecino hace algo va todo el fandom español enseguida a atacar. Yo creo que nosotros mismos somos muy tóxicos en, la, en las redes sociales. No sé si en Portugal pasa lo mismo que en España. No, en términos de filtraciones, lo máximo que ocurrió fueron tres canciones el año pasado que salieran antes, pero en el mismo día que se, que se iban a presentar, por causa de una radio de, una radio de República Checa. Hmm. Eso es lo máximo de filtración que, que hay por aquí. Y el fandom acepta bien la, las decisiones y quién va y quién no va porque, porque son nombres conocidos. El año pasado estuvo lleno de nombres conocidos. Auria. Es... Auria, Ciro, que, to, que también toda la gente lo conoce, Usquatre y Medios, us, los propios sus cuatro y Media, que a pesar de ser una banda que que no parece tener mucho fandom, pero lo tiene. Uh -huh. Y quedaron segundos y vieron de la, li de la libre submisión, por ejemplo. Uh -huh. Pero, bueno, apuntabais unos pollos también. Uh -huh. los, los, el público portugués, recuerdo, en 2011, 2014, unas tan ganas en, en el Festival de Cansado que de unido también, ¿eh? Pero eso, eso eran otros tiempos. Ah, Era ot eh, otro... Ya, <laughs> ya pasó. Claro, eran otros tiempos. Era otra RTP. Uh -huh. Es diferente. Ahora la RTP trata con mucha más en el festival de cansados que lo trataba antes. Y al público también. Y al público, sí, sí. Oye, y si te... Mira, te voy a dar un nombre. A ver qué me dices. A ver si... Sara Correia. También. También no, no me parecía mal. Además estuvo en uno de los intervalos el año pasado y normalmente cuando uno va a un intervalo, luego siempre acaba recalando en el festival. Sí. Eh, es una, es una también. Que, eh, estaría muy bien ese fado fado pop, ¿no? Eso, ese, esa mezcla que también hace ella estaría fantástico. Pues bueno, veremos qué nos depara. No hay rumores en Portugal, lastimosamente, para bien o para mal, eso ya, ya lo veremos. Y lo veremos. Lo, eh. lo que pasa que el festival la ha cansado. Entonces, eh, fechas para conocer las canciones portuguesas. Eh, Ruiz, si nos ceñimos a lo que viene siendo estos últimos años. Las canciones son en enero. En enero, las, las iremos conociendo. Eh, ¿Cómo está el tema del COVID en Portugal? ¿Sería posible una, una final en un estadio como venía siendo habitual? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Hay yo, yo creo y yo deseo que sí, pero... La situación económica es complicada y la RTP tiene que hacer recortes. Es, complic es complicado, es complicado. Yo creo, yo creo, yo creo, yo quería también que el festival volviese a un estadio, principalmente en el puerto, después de la, de la recalificación del Palacio de Cristal. Pues veremos qué pasa con el Festival de la Cansa Ojalá en Eurovisión 2023 tenga, Sea como el año pasado Que veamos la banderita de España y Portugal Ahí entre los cinco primeros puestos En la votación Fue algo muy bonito ojalá, ojalá. Se, ojalá se repita Por el bien de todos Y bueno, veremos qué pasa Muchísimas gracias David Benito Desde Tortosa, si no me equivoco Correcto eh, Muchas gracias a vosotros y a ver qué, qué hacen los candidatos españoles. Muy bien, hasta pronto y bueno, estaremos en contacto. Rui González, eh, desde Portugal, en concreto, ¿de qué distrito? ¿De qué fraguesía? ¿De no, qué Puerto, región? Porto. Porto. Ah, distrito de Porto, región norte. Claro. Ahí está, región norte. Pues bueno, pues veremos qué pasa. Muchas gracias a todos. Y como es habitual, nos vamos a despedir con un poquito eh, de música. En este caso, una de las propuestas que más curiosidad me, me despiertan y de la que más esperanza tengo, como es Carmento. Vamos a escuchar una canción suya del 2021, danzar sobre la Tierra. Nos seguimos escuchando aquí en eurolive Radio. Os ha hablado Carlos Sola. Hasta pronto. Y correr por los huecos. La lluvia, el refugio, los secretos se crearon para ti. Y danzar por las piedras. Vivía en una mueca de placer, al llegar a la casa, la orden, el cansancio, los deberes no nos van a retener ante tal tu paisaje. Hacia el pecho sube el calor De esta tierra que te implora danza. Llegan ya las danzas del ayer tras.